Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Compatriotas, si hoy hacemos un repaso por los principales logros del pueblo en uno de los años más difíciles de la Revolución Bolivariana, el 2017... el resultado solo podemos catalogarlo como muy positivo. Realmente heroico, el año heroico 2017. Fue un año de asedio a los venezolanos a través de diversas formas. La desestabilización económica, traiciones, violencia armada, guarimba, sabotaje a los servicios públicos, persecución internacional, bloqueo económico, financiero contra la República. Intentaron doblegar nuestra indeclinable decisión de ser libres y soberanos. No fueron las dificultades quienes signaron el destino de nuestra patria. Puedo decirlo hoy, fueron las victorias fruto de la constancia, la fidelidad a nuestras ideas y el orgullo nacional de un pueblo trabajador y digno, lleno de fe en sí mismo, en su patria, en su tierra. Si quisiéramos destacar los principales logros de este 2017, afirmamos que son la paz social, la estabilidad política con igualdad y con justicia, bases fundamentales para la conquista del futuro en el año 2018. Vivimos un calendario electoral impecable, con índices de participación históricos que superan todos los referentes internacionales conocidos y demuestran que los venezolanos y las venezolanas optamos por los votos y no por las balas, como tanto los llamé. Optamos por la política y no por la barbarie. Optamos por la convivencia y no por la vía guerrerista. Alentado por Donald Trump contra Venezuela. Alentado por los Santos, los Temer, los Macri. Y ejecutado en nuestro país por los Borges, los Ramos Alup y sus dueños, oligarcas y ladrones que desde Miami, Bogotá y Madrid actúan triangulados como sicarios desde la sombra. Como decía este pensador venezolano, Enrique Bernardo Núñez, lo cito: nosotros, ante cualquier circunstancia, somos y seremos parciales por nuestro país. Claro que sí. Por eso mi gobierno ha sido incansable, puedo decirlo, terco, tenaz, en la búsqueda de las condiciones para la convivencia política, la armonía, el encuentro entre los venezolanos, la convocatoria constitucional a una Asamblea Nacional Constituyente. Fue la bendita iniciativa, en el día bendito en que lo hice, que tomé en aras de preservar los derechos del pueblo, la paz, la vida de nuestro país. Que tomé en aras de fortalecer un proyecto histórico, porque los pobres, los humildes de esta tierra han luchado, que quizás por esa misma razón las élites agreden y atacan a nuestra patria. Bien lo dijo un poeta colombiano, William Ospino: Venezuela es un país tan raro que aquí protestan los ricos y celebran los pobres. Esta magna Asamblea Nacional Constituyente que elegimos y que se instaló en el mes de agosto es la máxima expresión del diálogo nacional, ha sido la máxima expresión de la profundización de la democracia. Y fue motivada la convocatoria, lo dije, desde el mismo día primero de mayo ante la Asamblea Multitudinaria del Pueblo Trabajador en la Avenida Bolívar, por tres factores. Recordemos, la convoqué para contrarrestar la llegada de los extremistas al poder en los Estados Unidos y el plan de llenar de violencia y caos a Venezuela, para ganar la paz. En segundo lugar, para evitar y neutralizar la emboscada que planearon ellos contra la recuperación económica que vivimos y que necesitamos. Y en tercer lugar, la tercera razón fue para salvaguardar el proyecto bolivariano legado por nuestro comandante
Hugo Chávez. A partir de la Asamblea Nacional Constituyente, del proceso popular constituyente, se impuso lo que podemos calificar como una fiesta democrática, con la realización de las elecciones regionales para gobernadores y gobernadoras y las elecciones municipales para alcaldías de todo el país. Logramos en estos procesos electorales, políticos, recomponer las fuerzas populares, proyectarlas en unidad hacia la victoria. Estas fuerzas populares que sostienen el proyecto patrio, el proyecto de todos y todas, el proyecto de nuestro padre Hugo Chávez. Lo dijo el mismo comandante Hugo Chávez. El pueblo es el alfa y el omega de nuestro proyecto. ¿Sí? Por eso la consolidación de las visiones sociales, que fue la premisa que marcó todo el año 2017, nos ha permitido avanzar hacia nuevas funciones de misiones y grandes misiones. Ellas han marcado el nacimiento de un nuevo Estado, sin lugar a dudas, en el transcurso de esta revolución, el Estado de las misiones socialistas y una fórmula efectiva para la distribución de la riqueza nacional que nos pertenece a todos. Por eso, las misiones y grandes misiones nos han permitido profundizar la justicia social y avanzar hacia la construcción de nuestro propio modelo socialista. Pese a que los medios internacionales y nacionales lo callen, la verdad es que la revolución bolivariana invierte en el pueblo venezolano el 72%, escúchese bien, el 72% de los ingresos nacionales. Una política social sin parangón, que se traduce en educación pública gratuita y de calidad, en salud pública gratuita y de calidad, en derecho a la alimentación, en derecho al empleo y estabilidad laboral, a salarios dignos, en derecho a pensiones para nuestros viejitos, en derecho a la cultura, al deporte, a la tecnología, a la recreación. ¿Qué nos censuran ellos? ¿Por qué nos temen? Ah, porque somos un mal ejemplo, entre comillas, para las élites capitalistas que saquean el mundo. Por eso tenemos que valorar muy bien que el relanzamiento de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por nuestro comandante Chávez, con la cristalización del carné de la patria en este año 2017, que ya va pasando, su cristalización, el carné de la patria, nos ha permitido atender directamente a nuestro pueblo. Ha sido crucial para combatir los males de la guerra económica, para combatir la pobreza, y ha sido fundamental para avanzar en la creación del bienestar a los más vulnerables, para el mayor logro social en esta materia, donde es efectivamente la creación con el carné de la patria de un gobierno digital. Un gobierno moderno, tenemos que decir, directo, sin intermediarios. La creación del carné de la patria nos ha permitido acelerar metas en la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela y asignar de manera directa las viviendas a partir de ahora, a partir del carné de la patria. Nos ha permitido ir a la atención de los pensionados, la creación del Plan Chamba Juvenil, que hoy protege a más de 800.000 jóvenes que estaban desempleados, los nuevos ingresos a universidades y la defensa de las Navidades como derecho a la felicidad para el pueblo trabajador, para el pueblo humilde, a través de los bonos navideños, que han sido un ensayo exitoso que ahora se va a multiplicar en el inicio del año 2018. Nos ha permitido avanzar en la tranquilidad y en la esperanza social. Por otra parte, tengo que decirlo, a pesar de las agresiones mediáticas, la persecución que el imperio estadounidense y sus aliados han emprendido contra nuestra amada Venezuela, primero de forma solapada a través de organismos multilaterales como la OEA, inefable, fracasada OEA, y luego directamente con la promulgación de bloqueos injustificados, mantuvimos durante el año 2017 un liderazgo internacional, un liderazgo mundial a través de distintos mecanismos. El movimiento de países no alineados,
que agrupa a más de 120 países del mundo y que me honro en presidir desde hace un año. Así como nuestra participación en reuniones ministeriales y cumbres de la OPEC y no OPEC, de la Organización de la Comunidad Islámica, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, de Petrocaribe y de distintos organismos de derechos humanos de la ONU. En cada viaje que hice, lo hice y se fortalecieron nuestros vínculos con el mundo multipolar. Rusia, China, Irán, Turquía, fortalecimiento de las relaciones con la India y con el mundo multipolar que ha surgido, ¿no? Países que hoy apuestan a la consolidación de una nueva visión de complementariedad de las economías y a la determinación de nuestros pueblos como entes de existencia de un mundo nuevo del siglo XXI. Estos fueron logros muy importantes de una Venezuela que es vista como garante de paz en nuestra región latinoamericana caribeña. De una Venezuela que es vista como una diplomacia de justicia humana en el concierto de los países del mundo. De una Venezuela que ha avanzado en la consolidación de convenios fundamentales de desarrollo compartido con países de un gran peso mundial como China, Rusia, Turquía, Irán, la India y nuestros hermanos del ALBA. Todo esto da fe de nuestro lugar en una nueva geopolítica mundial. Nada ni nadie ha podido mancillar, ni nada ni nadie mancillará nuestro nombre, nuestra estirpe y nuestro valor en el mundo. Pese a toda la propaganda negativa construida contra Venezuela y la venezolanidad, nuestro pueblo ha demostrado de qué está hecho. Y toda la inversión social que hemos hecho este año, la visión de país de nuestro proyecto, ha dado sus frutos en materia cultural, tecnológica y deportiva. Hemos logrado el fortalecimiento de algo vital para el alma y el espíritu de un país. Hemos logrado el fortalecimiento del orgullo venezolano, de la identidad venezolana. La guerra económica, denunciada por mí desde hace más de 2 años atrás, fue adquiriendo en su transcurso rostro, cuerpo, dimensión, revelando con ello a sus autores y sus intenciones. Es la razón por la cual el propio vocero del imperialismo norteamericano, el presidente Donald Trump, encabezó en el año 2017 la agresión económica contra nuestro amado pueblo. Año 2017, en que comenzaba la recuperación, que debemos insistir, la recuperación económica postrentista, se agudizaron los ataques a nuestra moneda, la proliferación de sabotaje a la industria petrolera, a la industria eléctrica, las emboscadas permanentes contra la estabilización y recuperación de los precios del petróleo, cuando se firmaron las sanciones de este grosero bloqueo que ha firmado el gobierno de Donald Trump contra una Venezuela de trabajo, una Venezuela noble. Como forma de venganza, no me cabe duda, de los ricos del mundo y de Venezuela contra el pueblo. Pueblo que decide, a pesar del chantaje, darse un gobierno popular, soberano y socialista. Compatriotas, tengo que decírselo. Con la estabilidad política lograda, con las victorias electorales, con el clima de paz conquistado con esfuerzo, en estos últimos meses, las últimas semanas del año, han convocado a todo el país a dar un paso firme en la respuesta financiera y monetaria a la guerra económica. Y por eso tomé en mi mano una decisión y una visión vanguardista para buscar solución. Entiéndaseme bien y pido ayuda de toda Venezuela para buscar solución que recupere y estabilice nuestra economía y combata ese cáncer maldito del dólar today y de todas sus derivaciones. Por eso he tomado decisiones clave para impulsar con mucha fuerza una criptomoneda con base a la riqueza petrolera venezolana, el petro. Y he dado pasos fundamentales. Ahora en el mes de enero estaré ya presentando
todas las condiciones para que la criptomoneda, el Petro, entre en funcionamiento y los venezolanos podamos ser partícipes del nacimiento de una solución monetaria y financiera que va a colocar a Venezuela en la vanguardia de la creación de criptomonedas de este mundo que estamos viviendo. Agradezco todo el apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Agradezco todo el apoyo a los factores económicos para que esta iniciativa que he tomado tenga éxito, porque el éxito de la criptomoneda y del Petro es el éxito de la estabilidad económica, comercial y financiera que tanto anhela, sueña nuestro pueblo venezolano. Es por eso que yo los llamo con mucha fuerza a seguir perseverando en los 15 motores de la agenda económica bolivariana, a seguir perseverando en el esfuerzo recuperador de Venezuela. Con la paz todo es posible, con la paz podemos avanzar. Y pongamos la agenda económica, la recuperación económica, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera en el centro del esfuerzo nacional. Solo nosotros podemos, solo tú y yo. Solo nosotros, trabajadores, trabajadoras, empresarios de la patria, podemos. Y así recibo yo el año 2018 con toda la fuerza de la fe, con toda la fuerza de la voluntad y del amor, con el amor que nos mueve desde nuestro corazón, convocándote a la recuperación económica, a la estabilidad económica, a la paz económica, la paz política, la paz social, para lograr la paz y la prosperidad económica. Por eso es tan importante la protección de la estabilidad laboral, la creación de empleo, la firma de los contratos colectivos, la seguridad social, las misiones, grandes misiones, garantizar para la familia trabajadora la educación pública gratuita y de calidad para sus hijos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el acceso a la alimentación, el derecho a la cultura, a la recreación. Todas las misiones, grandes misiones, pero además cuidar como he cuidado, en el año 2017 fueron 6 aumentos salariales, cuidando casi bimestralmente, cuidando, frente a los agresores, los capitalistas, la oligarquía. ¿Quién agrede al pueblo? ¿Quién impone un mecanismo totalmente falaz, criminal, de fijación de precios inflados, de precios criminales? ¿Quién lo agrede? ¿El gobierno bolivariano? ¿O los capitalistas, la oligarquía? ¿Quién? ¿Quién protege el empleo? ¿Quién crea empleo? ¿Quién protege el salario? ¿Quién protege las misiones, grandes misiones? ¿Quién creó el carnet de la patria para llegar directo al ciudadano, a la ciudadana de a pie, al hombre, a la mujer? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo por eso anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional y de todas las tablas salariales a nivel nacional, de maestros, maestras, militares, policías, médicos, médicas, trabajadores públicos. Pero además estoy decretando un aumento de 30 unidades tributarias del sexta ticket, lo cual llevaría a 61 unidades tributarias por ahora el sexta ticket. ¿Para qué el sexta ticket? Para la protección del derecho a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de nuestro pueblo. Quiere decir, queridos compatriotas que me escuchan, que desde el 2 de enero, bueno, desde el 1 de enero es el aumento, pero desde el 2 de enero estaremos ya depositando a todos los trabajadores, 2, 3 de enero, depósito inmediato, arrancando enero, y el salario mínimo entonces subirá de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares. Y el sexta ticket subirá entonces de 279.000 bolívares a 549.000 bolívares. El sexta ticket que vamos a restituir en pago por talonario. Talonario, para que
bueno, sea directo su ejecución. Y vamos a colocar mecanismos especiales de monitoreo, vigilancia, cumplimiento del que se estatique sea respetado a todo nivel. Por las mismas circunstancias e irregularidades que se cometieron algunos comerciantes inescrupulosos contra el pueblo humilde, contra el pueblo trabajador, con el cestatique del bono Niño Jesús que entregamos durante diciembre. Así que el ingreso llamado mínimo legal, yo lo llamo el ingreso mínimo integral, quedará en 797.510 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra amada patria. Buenas noticias para arrancar en la protección del trabajo, la estabilidad, los ingresos, el salario y el cestatique de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Esto va a tener impacto inmediato en las tablas salariales de todos los trabajadores. Igual a los pensionados y pensionadas del país, hermanos y hermanas, mientras en Argentina le eliminan el derecho a jubilación a los trabajadores, mientras le roban las jubilaciones y le quitan miles y miles de pesos en jubilaciones. En Venezuela, terminando el año, creé 200.000 nuevas pensiones y tenemos la meta en el primer cuatrimestre, los primeros cuatro meses del año, de llegar al 100% de pensionados y pensionadas estado por estado, con el carnet de la patria en la mano. Esa meta la vamos a lograr, 100% de pensionados. Felicito a los pensionados que en diciembre, por carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, de manera directa con el movimiento Somos Venezuela, le llegó su pensión. Igualmente entonces aplica el 40% para las pensiones de todos nuestros pensionados y 40% para el bono de guerra económica. Quiere decir que la pensión pasa de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares. Y el bono de guerra pasa de 53.252 bolívares a 99.404 bolívares. Integralmente, si sumamos la pensión y el bono de protección contra la guerra económica de nuestros pensionados, estarán cobrando a partir de enero 347.914 bolívares solo en revolución. Justicia cristiana, protección de Cristo nuestro Señor, protección del socialismo bolivariano. Vamos a seguir en el transcurso de los próximos días, las próximas semanas, implementando una novedosa, integral y moderna forma de protección a todas las familias venezolanas, a todos los sectores. Distintos mecanismos de protección a las madres, jefa de hogar de la gran misión Hogares de la Patria. Habrá noticias muy importantes en los próximos días. Muy importantes mecanismos de protección para los pensionados y pensionadas, más de 3.600.000. Para los estudiantes universitarios, todos los de educación pública y también los que estudian en universidades privadas. Tengo unas sorpresas muy importantes que he venido pensando, creando con el carnet de la patria. Igualmente con las personas que tienen alguna discapacidad. Me han llegado de la constituyente propuestas, yo ya las acogí y bueno, las voy a activar en el mes de enero. Igualmente con el plan de parto humanizado. Voy a proteger a las 500.000 embarazadas que anualmente hay en el país, a todas las embarazadas del país, como tenemos que hacer como familia, ¿verdad? Cuando hay una barrigona en la familia, la alegría es toda y todo el mundo está pendiente de esa barriga, ¿verdad? ¿Cómo crece? A los niños y niñas, bueno, carnet de la patria, el milagro que nos llegó en el 2017 y el 2018 va a ser expansión, crecimiento. Expande sus brazos así al pueblo, el carnet de la patria. A todos los 16 millones de carnetizados, les doy mis gracias por su confianza, porque es la confianza de ustedes en el llamado que les hice este año. Más de 16 millones de venezolanos y venezolanas acudieron. Tienen su carnet, bello carnet, único. El carnet de la patria es una creación que solo tiene Venezuela. Con el código QR
pusimos de moda en el mundo el código QR. Ahora todo el mundo habla del código QR. ¿Ah? ¿Quién lo puso de moda? Venezuela, con el carnet de la patria. Y eso nos abre, como siempre lo dije y lo estoy cumpliendo y lo voy a cumplir, nos abre 1000 posibilidades de protección, de seguridad social y de coordinación eficaz de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por nuestro comandante Chávez. Por último, queridos compatriotas, empezando el 2018, quiero invitarlos a que juntos y juntas hagamos el plan de la patria número 2. Estoy convocando, y así lo hago oficialmente, junto a todos los gobernadores bolivarianos del país, gobernadoras, junto a todas las alcaldesas y alcaldes bolivarianos y revolucionarios del país, junto a todas las fuerzas sociales, políticas, del liderazgo de la revolución, estoy convocando para los días sábado 6 de enero y domingo 7 de enero al inicio del proceso de construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Convoco a toda Venezuela, a usted, compatriota, estudiante, trabajador, trabajadora, profesional, a ustedes, líderes, lideresas de los CLAP, de las comunas, de los movimientos sociales, de las fuerzas del Gran Polo Patriótico. Vamos a hacer un plan entre todos. Vamos a visualizar la Venezuela 2019-2025. Las prioridades, el esfuerzo principal, las tareas principales a cumplir, las líneas de trabajo. Pero vamos a hacerlo entre todos. Este plan de gobierno que va a regir nuestro país por mandato del pueblo 2019-2025 tiene que ser un plan escrito, pensado y hecho por todos los venezolanos y venezolanas. Es un plan popular para seguir haciendo la revolución socialista, nuestra revolución del siglo XXI, con el pueblo, sí, como siempre nos dijera nuestro comandante Chávez, Nicolás, con el pueblo, siempre junto al pueblo. Así les digo, gracias por todo el apoyo que en las peores circunstancias me dieron en el 2017. Los convoco a la esperanza, los convoco a la vida. He dicho que Venezuela tiene una fórmula mágica con 3 componentes. El amor, sí, el amor a la patria, el amor a Dios, el amor a nuestros hijos, nietos, nietas, el amor a la comunidad, a la historia, el derecho al futuro. La paz conquistada y ahora la paz defendida por todos y todas, la paz defendida y construida. ¿Para qué? Para la felicidad. En Venezuela decir socialismo significa y debe significar decir felicidad, felicidad social. Por eso he dicho amor, paz y felicidad social. Es mi deseo para todos. Y es el norte que nos va a mover durante todo el año 2018. Amor, amor, amor. Con el amor todo se puede. Paz construida y defendida. Solo en la paz se puede construir. Y felicidad para todos. Ese es mi deseo. Desde mi corazón de hombre humilde. Desde mi corazón de cristiano de Cristo. Desde mi corazón de presidente chavista. Le digo a Venezuela entera, juntos podremos más. Juntos avanzaremos en este 2018. Que vive el año 2018. Bienvenido año 2018. Felicidad y bendiciones para Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias, Venezuela. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.